Hola, ¿cómo estás? En este 1 de diciembre del año 2022, como siempre, da noticias informadas. Un rato subimos el video de SMG Seguro de la fiesta del cóctel de fin de año. 12 minutos excelente como para sacarse sombrero. Muy bien, velocopit, en dos minutos y medio. Dos videos. Uno sobre la pandemia y otro sobre lo que hizo el grupo de SMG en los tres años. Excelente, 12 minutos todo completo de los últimos tres años y lo que es la Argentina. Escuchávelos, Copit por favor. Que es como hable cualquier otro empresario del seguro, habla de la Argentina, de la salud del seguro, del grupo asegurador de todo. Hoy qué vamos a hablar? Vamos a hablar de balance de aseguradora, vamos a hablar de Jonagro, de APAS, de Noble, de Aseguranza, de SMG. Y de te lo roban el auto, ok. Bueno, vamos a empezar diciendo: primero te dije lo del balance, recomendá el video de SMG, reenvíalo porque está muy bueno. Dáselo a todos los conocidos, a cualquiera, está muy bueno. Balance de aseguradora. Cuando te presentamos un balance, te mostramos este balance. Nosotros, otros no, pero nosotros te mostramos porque sabemos y porque estamos involucrados con la información. La compañía de seguros si hablamos deudas con asegurado, las deudas que tiene reaseguradas que es lo que no pagó, primas emitidas, siniestros pagados, deudas con asegurado, al asegurado le decimos siniestros a pagar, para que lo entienda. Siniestros pagados, comisiones, sueldo más aporte, publicidad, propaganda y patrimonio. Eso damos del año 2019 al 2022, hacemos una variable interanual y por otro lado ponemos el promedio del área del sector. Patrimoniales con patrimoniales, retiro con retiro, vida con vida, RT con RT, TPP con TPP, para comparar comparables. Entonces te ponemos la media del mercado en cada actividad, en cada ramo, y después te ponemos los indicadores, cómo está y alguna explicación de los indicadores. Por eso cada video, cada compañía de seguro va a tener un solo un video, ¿eh? si no nos llegamos más. La idea que en 5 o 7 minutos te dé un panorama para que salgas corriendo o para que te quede después la cantidad de vehículos. Pero no es solamente eso, y vamos a apurarnos porque el tiempo es tirano. Hablamos de deudas, de patrimonio, de pago, de venta, cantidad de autos, indicadores como te acabo de indicar, pero también embargos preventivos, inhibiciones, cantidad de pleitos por cámara y no los denunciados por la aseguradora. Ahí está el listado de todos. Los que tienen los accionistas, los que tienen los directores también, que no los muestran, las cuentas bancarias, cuándo las tienen vacías, si se pasó de un banco a otro, con qué pagan los siniestros, si tienen fideicomisos, si perrea, si pagan negro... ¿Cuántas sentencias judiciales? ¿Cuántas sentencias que no paga? ¿Cuántas denuncias en el organismo de control? Todo. ¿Cómo paga siniestro de todo tipo: de un robo, un tercero, daño parcial, daño total, destrucción total. ¿Cuántos se pagan en hora? La reposición, los vehículos, los remolques, los sistemas, todo. El mercado está a menos 10 realmente en general, salvo algunas compañías que están bien, pero les está costando. Es un momento de pisar el acelerador para que para que cierren, para apurarlos, para crecer, para captar mercado, para hacer fusiones y adquisiciones, pero es el momento de apretar el acelerador. Hoy estuvimos en Jonagro, estuvo Graciela Cacha, que es del CONICET. Eh, yo ya filmé un video de ella, lo piseo prof en su momento, una compañía de seguro en el Ministerio de Desarrollo Técnico y Tecnología, CONICET, todo lo demás. ¿De qué habló ella? Habló de. Bueno, en este caso habló de. En este caso de. En el Jonagro, de especialidad de, de. De toda la actividad agropecuaria. Pero ella habló de la Cámara Argentina de Biotecnología. Y ella es la que preparó todo el plan. Para que Messi lo planteó, está subido a los videos, lo podés ver, pudiera hacer un tratamiento y crecer, y poder jugar. ¿Te acordás que no lo querían en algunos clubes porque era bajito? No crecía. Bueno, el tratamiento lo hicieron ahí en base a un montón de, de, de anabólicos, de tratamientos y todo. Cachia. Muy inteligente, muy capaz, renombrada. Ahora creo que se fue del CONICE cuando asumió este gobierno y se fue a trabajar justo con Hugo Sigmund, creo, o en una de las empresas, la Cámara Argentina de Biotecnología. Habló Malamud, que es el, el argentino que vive en Portugal, que es el que más sabe de política internacional de la Argentina. Habló de los cinco continentes y la situación de lo que viene. Y qué mal que está Argentina y América Latina. Bien por ahí. Aseguranza habló, habló la gente de Aseguranza, González Insaurralde, excelente el discurso. Lo que planteó, Aseguranza es una compañía que va a crecer en los próximos 8 años, del 2022 al 2030, 100 veces. Es la que llevó hace cuatro meses a los 65 empleados del grupo a España. Hasta las tres empleadas de limpieza. Un ejemplo que me gustaría que lo hagan todas las compañías. Bueno, planteó que tiene eh, solidez financiera top 10. Saludé a y también que estuvo ahí. Mucha gente de otras compañías. A todos, el saludo y el agradecimiento. Estuve en APAS. Acá está el Sociedad. Y acá están las Sociedades de las 30 y algunas más que se van a incorporar. Ahí estoy yo en la foto en APAS. Ahí está lo que implica ser sociedad de APAS: respaldo, valor, conocimiento, tecnología, sumar, equilibrio, innovación. Todo productor, asesor de seguro tiene que tener un organizador. Si es internacional, mejor. Y si es nacional, con buenos contratos de reseguro y mucha capacidad. ¿okay? Variante Omicron XBB, guarda que viene. Hablaron la gente de APAS muy bueno. Muchas advertencias de las compañías que andan mal. Fíjate, ahora no lo digo yo solamente, ahora se lo replican ellos. Es un espejo mirar a seguros al día y después saber de lo que hay que hablar en el mercado. Esa es la cuestión. Pero fue importante lo de APAS, impresionante, muy bueno, me gustó. Ahí en cerca del Club Hípico, excelente el almuerzo con todas las sociedades. Fíjate lo que le pasó a este señor: le robaron el auto en un telo, en un albergue transitorio. Fue con la amante y cuando fue a buscar el auto, eh, el auto no estaba y estaba parada la mujer. Entonces le dijo: ¿Qué haces? Acá estoy buscando el auto, no lo encuentro, me lo robaron y la mujer se lo creyó. Bueno, te acompaño, vamos a buscarlo. Mientras que el amante se va por otra puerta. Y hay gente, viste, que el amor lo pierde, lo inhuila, no se da cuenta. Es como ve el árbol y no el bosque. Pero bueno, pasó esto, hay que ver si tenía seguro también, ojo con eso. ¿Y dónde estaba asegurado? Si va a cobrar ahora o dentro de 8 o 9 meses, como sale muchas veces en los diarios, alguna compañía. Eh, por otro lado, lo de Noble, excelente la disertación ayer, que fue el partido de Argentina, Noble lanza su campus virtual, excelente la presentación, un campo virtual que es superior al de la UTN, creo yo, no hay en el mercado asegurador y aparte superior, creo, o al nivel de intramed que usan los médicos de los que operan y toda la actividad de la medicina finalmente eh, lo lanzó eh, está lanzando la página web y largó un montón de productos eh, yo pregunté dije esto termina en universidad y sí, después terminamos en una universidad muy bueno los productos que tiene aparte de los que planteó acá tiene colonia de verano para los chicos que van a color Hoy una colonia en capital federal está entre 71 mil pesos agua viva y 90 mil san lorenzo sin comida para que te des una idea que pagar un seguro no es nada Después tiene continuidad escolar, ojo, muy bueno ese producto y tiene el seguro de lucro cesante para profesionales, para matriculados y para que tengan oficio pero no tengan matrícula pero puedan justificar porque si no lucro cesante, riñones. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo sacamos el cálculo? Tiene Smart Trip que es una telemática inteligente para autos. Muy fácil, muy auto, casi autoinstalable. Auto el seguro de salud indemnizatorio, que es un complemento para las obras sociales y las prepagas, que están todas fundidas y que ahora van a estar reguladas por la actividad aseguradora. Mirá todo lo que te dije, ¿ok? Nos estamos viendo muchísima información, como todos los días, con muchas noticias. Nos vemos.